Sí, buenos días. Sober mind. Listen, I don't take no fucking Percocets, Molly Percocets, no ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess, no dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on, stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked. Niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Take out your trash sitting by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Vamos, Pepito. Venga. Vamos. Muy bien, Pepi. Recién levantado, como siempre. A desayunar. Bueno, ¿cuál es el primero? Muy buenos días, chicos. Bienvenidos un día más al canal. Y bueno, hoy os voy a traer un videoblog, ya que pegué bastante la soba en vídeos anteriores con los entrenamientos en casa. Tenéis prácticamente todos, creo que me da uno pendiente por subir todavía el de hombro, para que tengáis recursos esta cuarentena para entrenar. Pero bueno, hoy os voy a traer un videoblog, como los que solía hacer, que me estáis pidiendo mucho, de mi dieta en cuarentena. Cómo estoy llevando la alimentación en cuarentena, qué es lo que como, que parece que os está interesando bastante, así que nada, chicos, vamos con ello. Recordad que si os mola el vídeo, suscribiros al canal y dejar like en este vídeo, ¿vale? Totalmente gratuito y sin comisiones, chicos. Os lo enseño. Bien, primera hora de la mañana, son las, bueno, primera hora son las 9. Voy a tomar la parte del precardio, que voy a tomar 5 gramos de BCAAs con 5 gramos de MAP y 100 miligramos de Adiro. Absolutamente nada más. Y ahora a hacer el cardio, que la voy a cascar. 45 minutos, por eso estar en cuarentena y estar todo el día parado en casa. 45 minutos de cardio. Bueno, chicos, cardio listo, me casco 45 minutos. Por cierto, el otro día me rapé yo mismo el pelo, me hice un degradado casero que me ha quedado como el puto culo, pero bueno, es lo que hay. No hay pelo y no estoy por rapármelo al cero, la verdad. No me termino de convencer. Vale, después el cardio, que me lío. Lo primero, como siempre, es un zumo de limón con algo de sucralosa. Esto. Pues como siempre, el zumo de limón lo tomo ahora mismo, bueno, ahora mismo no, durante todo el año tomo 600 miligramos de NAC en ayunas, utilizo unas enzimas digestivas y un probiótico. En este caso, con el tema del coronavirus, estoy combinando este probiótico, que es el Probio Forte Amix, con el Lactoflora Protector Inmunitario, que es muy similar al Inmunoferol, que es otro probiótico al final, combinado con esto pues por el tema de las defensas y para que suponga un apoyo frente al coronavirus en la situación actual de mierda. Aparte de ello, 10-15 gramos de greens para mi peso y 10 gramos de glutamina. Y esta, chicos, va a ser la primera comida del día, que absolutamente siempre la hago líquida, porque es que no tengo nada de apetito. Y de la que empiezo a trabajar, 11:15, todavía me lo ando más tarde. Entonces, lo he dicho, chicos, termino el cardio, me tomo las pepas del cardio que os acabo de enseñar, subo arriba, espero media hora desde que he hecho la toma del zumo de limón, glutamina y demás. Hago el desayuno aquí, que me lo hago un batido solo, porque nunca tengo nada apetito primero en la mañana. No os he dicho lo que lleva el batido. Este es mi desayuno. Lleva 120 gramos en crema de arroz y lleva 50 gramos en isolate. Absolutamente nada más. Le meto también luego 20 gramos de nueces, que los tengo ahí, anacardos. Y ya está. Y la parte de la dietética, que es esta. Es esto. Que ahora no estoy tomando gran cosa, pero bueno, algo de omega 3, algo de D3, vitamina C y cúrcuma y poco más. Ahora en cuarentena realmente estamos en un proceso, por así decirlo, de mantenimiento más que otra cosa. En el mejor de los casos buscamos mantener el físico, sobre todo en cuanto a densidad muscular, que es la parte difícil. Aunque bueno, el peso estoy aguantando por completo. Estoy en 96-97 en ayunas desde que empezó la cuarentena, no estoy perdiendo peso, lo cual es súper positivo en mi caso y con la facilidad que tengo de perder peso. Y la condición, pues bueno, más blando. Pero en lo que hay, por lo menos no me acuerdo. O sea, la condición es muy similar, pero aspecto a nivel muscular sí que es más blando y es sobre todo por la pérdida de intensidad de entrenamiento. Al final, con gomas tampoco puedes pedir peras al olmo. Maldita cuarentena. Y ahora toca hacerse, chicos, el batido pre-intra post-entrenamiento. Este es mi armario mágico de la suplementación. Bueno, mi armario es la despensa. Tengo esto. Tengo todo lleno de sucio porque me acabo de hacer el batido intra ahora y he tirado la mitad. Tengo Adiro.
porque ya sabéis que es un antiagredante plaquetario. ¿Dónde cojones que para esto requiere receta y una aspirina de 600 no requiere receta? Pero bueno, así van las cosas. Cuando, por si los tontitos, es lo mismo, es ácido acetil salicílico. ¿Vale? De 600 a 300 miligramos. Menos concentración, hace falta receta porque lo venden como un antitrombótico, pero bueno, no es el caso. Me he hecho el tiro todo hecho una mierda. Me he hecho el batido intra de cuarentena. ¿Qué le he puesto? Cicloestrina, bueno, milpeptina, porque no tengo cicloestrina ahora mismo. Le he puesto 50 gramos. Le he puesto 10 gramos de BCAAs. Le he puesto 15 gramos de MAP. Le he puesto creatina, esta que estoy gastando, que es monohidratada, y ahora tengo otra ahora mismo. Y le he puesto algo de sal. Y con esto, a entrenar en casa. Tengo que entrenar en casa con absolutamente todo mi material, que es ese. Bueno, os lo voy a enseñar bien. Esto es todo mi material para entrenar en casa. Hoy el pectoral, que son los chismes esos para no hacerme daño en las muñecas, que las tengo flojillas. Y una banda elástica de 25 kilos. Y con eso, entreno todo el pecho. Así que voy a poner una música o algo y al lío. Y esto... esto es un señor posentreno. Tenía hasta litro 250 y llevo 15 minutos para tomarme esto. Son 130 gramos de carbohidratos netos, más o menos 75% de ellos crema de arroz y el 25% restante avena. Tiene 50 gramos de proteínas y la grasa de la leche de vaca mala y poquito más. Para la siguiente comida del día, chicos, lo que voy a hacer es... calentarme, esta sería la tercera comida del día. Habéis visto el posentrenamiento. Calentarme 100 gramos de arroz, que lo tengo cocinado de varios días. O sea, cocino para varios días. Voy a poner unos 60-70 gramos de aguacate, que tengo partido y que tengo guacamole. Y 250 gramos en una super hamburguesa de pollo. Esta va a ser mi comida tercera del día, chicos. Estoy haciendo 6 en cuarentena. Son 80 carbogramos netos, 100 gramos de arroz. Son de cantidad de grasas unos 15 gramos de grasa, un poquito menos. La parte del aguacate con los 70-60 gramos y estos son 50 gramos de proteína en pollo y más o menos unos 10 de grasa. Tercera comida. Mi siguiente comida va a ser va a ser 100 gramos de pasta, pero yo hago pasta generalmente para tres comidas. Bueno, 320 que 300 me da igual, por lo que se pega luego, así que voy a hacer la comida 4. Mirad, y esto es la parte clave. La pasta, ahí hay 300 de pasta, ¿verdad? Tomate frito. Del puto frito, dejar de comer naturales, que es una puta mierda. Bueno, a ver, que sí, que será más limpio su puta madre esto que no sé qué lleva. Mirad. 6 gramos de azúcar. Por cada 100. Y he hecho... estos son 390, más o menos, me ventilo la mitad de bote por cada 300 de macarrones. Vamos, que estás añadiendo 5 azúcar por toma, por 100 gramos. ¿Ves? Y la parte clave ahora de esto es coger la sucralosa química, esta de farmacia, y echarle, la gente de Instagram pensaba que era coña, pero tú le echas sucralosa, esta sucralosa, esta puta mierda que estáis viendo, endulza que te mueres. Y esto te queda una especie de tomate frito dulce que está buenísimo, porque mi padre antes echaba azúcar a los macarrones. Yo lo hago con sucralosa. A echarle más, tío, que... verá que eso va a ser poco. ¿Veis? Así de fácil, chicos. He cocinado 300 de pasta, bueno, 320, se me ha ido un poco la mano. Tupper de 100 en seco. Y comida para ahora. Esto lo guardáis en la nevera una vez se enfríen. Y así tenéis la comida ya mañana y pasado. Tenéis por lo menos la comida de la pasta hecha. El pollo no me lo hago, el pollo me mola el día. Pero bueno, esto es un coñazo hacerlo, así que siempre lo hago para 3 o incluso 4 días. ¿A qué sí, Pepi? Son las 10 de la noche, hora de cenar. Vamos a por la quinta comida. Normalmente ceno antes, sobre las 9 más o menos. Lo que pasa es que se me ha hecho súper tarde porque me he quedado frito en el sofá. Me duele más todo el cuerpo. Tengo rollo gripe o coronavirus. Vete a saber, porque me duele todo el puto cuerpo. Este rollo febril, así que imaginaros, no es coña. Estoy medio pocho. Así que nada, me voy a hacer la cena antes de petar y os la enseño. La verdad, chicos, no me pienso complicar nada. Normalmente ceno 80 carbohidratos netos, una fuente de proteína de 250 en ternera, lo que sea, con las grasas y proteína que tiene y ya está. A veces añado unos huevos, a veces me la hago con cebolla, la hamburguesa que me hago, y las cosas, paso a complicarme, estoy medio frito, me voy a hacer
2,50 en ternera, con un trozo de pan que pesa 150 gramos, me queda un poquito corto y ya está, y servido por hoy. Yo tengo normalmente 0,200 de pan con 2,50 de ternera. Y a veces me tomo uno o dos huevos. Hoy va a ser un poquito menos de pan y faltan los huevos, pero es que no me apetece nada cocinar. Pues esta va a ser básicamente mi cena de hoy. 2,50 en ternera, algo de queso, porque sin queso no se come una hamburguesa ni Dios, es imposible, así que queso, por supuesto. El pan, y como faltaban algo de carbos, he cogido un tazón de fresas, hay 5 fresas. No sé si, creo que no llego a los 80 carbogramos netos, pero bueno, tampoco me falta mucho. Eso de que no llego a los 80 carbogramos netos, no estaba teniendo en cuenta mi arma secreta, que es el mejor ketchup del mundo, el Heinz, que tiene 22 gramos de azúcar, pero bueno, me la soplo bastante ahora en la fase en la que estoy. Y así, 80 carbogramos netos, la hamburguesa. Yeah. Son las 2 de la mañana, me he quedado frito en el sofá. Antes de dormir, como siempre, comida líquida, que es 100 gramos en avena y 50 de isolate, que luego batido con parte agua y parte una bebida semidesnatada. Leche de vaca mala semidesnatada, simplemente porque le da textura y está bastante más bueno. Y 30 gramos de anacardos. Con esto cerramos el día.